To look at the room and to make sure the security detail and everything is set up. Yes, it's okay and it's perfect as you wanted. You can come with me to see if you want to change anything or... Thank you, I'll follow you. Ay, qué buen día hace. Sí, la verdad. Ya estamos cansados. Mira, Gordy, al final, ¿mi camarote? Sí, es bonito. La verdad es que me gusta. Escúchame, Blanca, que quería decirte algo importante. Y es que quiero que nuestra estancia aquí, en el Hotel Psyche, sirva para reforzar nuestra relación, para volver a ser lo que tú y yo éramos, para volver a estar como antes, ¿vale? Vale. Voy a hacer check-in a la habitación, ¿vale? Espérame aquí. Espera, toma. Me quedo yo aquí con las maletas, ¿vale? Vale. Hola, buenas. Sí, bienvenido. Ahora mismo lo revisamos. ¿Cuál es su nombre? Javier Romero. ¿Viene solo o acompañado? Acompañado. ¿El nombre de su acompañante? Blanca Martínez. Toma, aquí tenéis el suyo. Vale, pues un momentito que ahora mismo lo miramos. Mientras tanto, voy a llamar a la directora al botones para que les recoja las maletas. ¿Dani? ¿Te reclaman por el hall? Vengo, voy para allá. Hola. Hola. Me la llevo, ¿vale? Vale, gracias. Hola. Hoy. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Manuela. Por casualidad, ¿no has visto por aquí una mujer muy bonita? No. Sí, con los labios pintados de rojo, pelo largo, negro. No lo siento, no la he visto. Ah, bueno, adiós. Adiós. ¿Quién era ese? No sé. ¿Estás segura de que no sabes quién es? Fabio, no sé quién es. Se ha acercado a mí preguntándome, pero que no lo conozco de nada. Pero bueno, relájate, que es que tú reíste mucho con él, ¿sabes? Bueno, que escúchame, que me han dicho que media hora te diste la habitación, ¿vale? Vamos a ir a tomarnos algo mientras. Sí, a veces se te pasa, porque vaya tela. ¡Ah!
Otra vez estamos aquí, ¿no? A ver, ¿qué plan? ¿No habéis sido una salida de sueldo? No tienes tu fe, colega. Buenos días. Buenos días. Hoy es un día muy importante y por eso quiero reunir. Vamos a recibir a Venus, un grupo muy importante que sale mucho en los medios, así que necesito que todo esté perfecto y sin ningún problema. Ah, pues el otro día me dijeron que la 416 tenía una avería, lo que siempre no la habrá arreglado. Me dijeron que había una tubería rota, pero ya la arreglé, está todo listo. No quiero ningún, no quiero ningún problema, ¿eh? Seguro está todo perfecto, Antonio. Está todo en orden. Antonio, Dani. Revisa que las cámaras de vigilancia funcionan a la perfección y que cuando las denuncias aquí no haya ningún desperdicio, por favor. Sí, sí, yo las estuve mirando esta mañana y están bien, pero las vuelvo a revisar y ya está. Vale. Rebeca, repasa la habitación de las Ben, la suite de lujo, ¿de acuerdo? Sí, esa habitación está como los chorros del oro, pero vamos, que la miro otra vez. Una cosa, el otro día me dijeron que la 116 estaba sucia. ¿Qué dices tú, anda, si yo la dejé perfecta? Rebeca. Paquito, ¿dónde estaba? Perdón, directora, pero es que me he dormido. Será mujer hoy, ¿estás hablando de mí? ¿Pero qué estamos hablando ya? ¿Sí te he visto? Mentirosa. Paquito, que esto no se puede repetir porque la reunión estaba prevista hace una semana, llega el día y te haces lo que se te da la gana. Te recuerdo que tu renovación de tu contrato está a la vuelta de esquina, tú verás. Sí, no se preocupe que no va a volver a ocurrir, directora. Perfecto, voy a estar en mi despacho por si necesitan algo. Voy a trabajar un montón y Patricia, si llega la Venus, por favor, avísame para darle la bienvenida. Vale, yo se lo comento a la Valeria y en cuantito llegue te avisamos. Gracias. Adiós, adiós. A ver, en realidad de Miami era un poquito mejor igual. Ay, de verdad. A ver, aquí era una fantasía, pero esto está súper bien. Es que siempre tienes que ponerle pegado a todo, ¿no? Podrías mirar el lado bueno de las cosas por una vez, ¿no? Bueno, es cuestión de gusto. Oye, a ver si viene ya el manager, ¿no? Que le tengo que preguntar un par de cosas. Sí, no tienes tu cuento, Nina. ¿Cómo te gusta lo que te encanta? Por Dios, que yo soy muy profesional. Sí, sí. No lo niegues, sí. Anda, que es de verdad. Venga, vamos a hacer el check-in como es celosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas al Hotel Psique. Si nos permiten en un segundo, llamamos a la directora. Yasmín. Dime. Ya han llegado las veces. Ya voy. Gracias por avisar. Esperemos que su estancia aquí sea inolvidable. Gracias. Mientras llega la directora, pueden ir entregando su documentación para el registro. Ya saben, puro burocracia. Por cierto, ya que estáis aquí, ¿me podríais firmar un autógrafo? Es que mi sobrina es muy fan vuestra. ¿Sí? ¿Y cómo se llama tu sobrina? Valeria. Valeria. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Y esta es la Será. ¿Y es muy fan vuestra? Sí, es que le encantáis vuestras canciones, las baila. De verdad. Qué alegría teneros aquí. Y ya que estamos, ¿os haríais un selfie? Claro, ¿no? Sí. La directora está al venir, ¿eh? Bueno, no digo nada, lo que hace un momentito. Bueno. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por elegirnos como vuestro hotel. Vuestra habitación ya está asignada y, como nos pidió el manager, ¿han hecho ya el check-in? Sí, ya están registradas. Perfecto. Van a llamar a los botones para que lleven vuestras maletas a vuestra habitación y mientras podéis ir al piano bar a tomar algo por cortesía de la casa. Gracias. Adiós. Dime. Dani, ¿te necesitan en el hall? Voy para allá. Hola. Gracias. Ay, tía, qué guay, me está encantando eso de tener a las aquí a unas famosas, ¿eh? Y es que mira, me han firmado hasta un autógrafo. Pero no era para tu sobrina. Qué mentirosa, ¿no? Me daba corto decirles que era para mí. Pero vamos, que estoy flipando en colores. Pues no te pongas así porque tampoco es que tanto. Además, a mí no me gusta ni por cómo canta, ni por su personalidad. Mírala, como si solo estuvieran ellas en el mundo. Pues a mí me encanta. Es que son las artistas del momento. Y además, es que tienen mucho recorrido. Sí, sí, que habrá mejores que ellas, seguro, vamos.
con ese arte y además internacionales. Es que ¿cómo son las Venus? ¿Cómo son las Venus? Que no me gustan, que no. Y además no me vas a convencer. Que a lo mejor no son tan simpáticas como tú te crees y pues a mí me encanta. Y tengo el momento de tenerlas ahora aquí. Así que déjame disfrutar de mi momento, Patricia. Pues me alegro mucho por ti. Espero que lo guardes con mucho cariño. Pues así lo haré. Porque además de que es un recuerdo muy bonito, me encanta. Pero una cosa. Ni que hubiese sido Dani Martín el que te lo ha firmado. ¡Uy! ¡Dani Martín! Ese no tiene nada que ver, ese se me queda a mí en el subsuelo. Pues ese tiene una trayectoria como cantante y una carrera como cantautor más larga que ella, seguro. Que ni siquiera se componen las canciones. Pero ese sí que no es internacional como las Venus. Bueno, piensa lo que quiera. A cada uno le gusta un estilo distinto. Ya me doy cuenta, para muchos colores. Vamos a seguir trabajando, que como venga la directora y nos vea aquí hablando, verás. Venga, sí, porque nos hemos puesto aquí a hablar y no vea. Me da corte. Pues con ese corte no vas a ningún lado, chica. Pero es que no sé, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Ve para allá, pregúntale si tiene planes o algo así. No sé, me da mucho vergüenza. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos, ¿estoy bien? Sí. Pues venga, voy a echarle a malo de asunto. Sí, venga. Hola, Dani. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la tarde? Hola. Bien, trabajando. Mira, yo quería presentarte que si te apetecería tomar una cervecita después del trabajo. Difícil, yo creo que no. Bueno, te puedes tomar cualquier otra cosa, chico. Qué va, hoy está difícil. Bueno, ¿y en tu día libre? No creo, tengo plan. Pero que chico, ¿por qué estás tan cortante? ¿Qué cortante? No, tengo un puesto de trabajo, no sé cómo quieres que esté. De verdad, no te entiendo. Los hombres te envían. Madre mía. ¿Cómo ha ido? ¿Qué cómo ha ido? Fatal. Es que yo no sé cómo puede ser tan serio con lo bueno que está. Pero vamos a ver, Valeria. Tú sabes que eres serio, no te lo tomas como algo personal. Pues sí, tía. Me lo tomo porque ya podría poner un poquito de interés. Las cosas son así. Pues no hemos dicho cómo están pasando las cosas, Patricia. Y hay un problema. Verá. El problema es... Verá. Que es que yo mientras más lo veo, más me gusta. ¡Valeria! ¿Qué le vamos a hacer? Qué cómodo así, ¿no? Yo me doy aquí. Aquí, en cualquier sitio. La verdad. Yo estoy súper cansada del viaje. Y yo. Vaya, pero usamos, ¿no? Hoy estás quejica. Sí, ya sabes cómo somos. Girls, hi. Hola. Yo. Bueno, vengo para repasar el planning de mañana. Ok. ¿Te parece? Sí. Bueno. Bueno, mañana at 10, vienen a recogeros para llevaros to the theater, por lo que the breakfast is at 9. Yeah. Sí. Yo quería dormir. At 11 está previsto que comience la prueba de lights and sound. Y sobre las 12:30 ya habréis terminado y os trajeron de nuevo al hotel. Porque he reservado en el spa at 1 para que os den masaje y liberar las tensiones. Así, y at 2 tenemos reserva en el restaurante y luego tenéis free time hasta 4:30. Y luego ya vienen the stylists a ayudaros con el outfit. Vale. Yo me estoy poniendo cada vez más nerviosa. Deberías intentar tranquilizarme un poco. Y tú ya verás cómo todo sale bien, como siempre. ¿Algo más que decirlo? Bueno, que tengo sorpresa, ya tenéis cuerpo de baile. ¡Ay, Dios! ¿De verdad? Sí. Esperemos que esta vez sean profesionales. Que se compenetren bien, por favor, que si no lo vamos a pasar fatal. Sí, porque no estaría guay arruinar el último concierto de la gira, la verdad. Pues no hay tiempo para ensayar, but be positive.
He estado viendo a los ensayos y la puesta de escena es increíble. Y ya sabéis que elijo muy bien a los artistas. Eso espero. Bueno, be positive. Ahora me voy. Pero me avisas con lo que sea. Vale. Hasta luego. Que sepas que la habitación no me gusta nada. ¿Por qué? Si es la que habíamos pedido. Una vista al mar. Pues vista al mar no hay. Bueno, tranquila. Vamos a la recepción y lo solucionamos, ¿vale? Vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, quería comentaros que si nos podéis cambiar la habitación, por favor. ¿El problema con la habitación? Porque tiene vista al patio interior y la habíamos pedido con vista al mar. No se preocupe, llamo a la directora y en un momentito solucionamos el problema. Si quieren, mientras tanto, pueden ir al piano bar a tomar un cóctel, cortesía de la casa. Muchas gracias. Yasmín, dime. Ricardo, el huésped es tan peculiar, ya sabes. Está reclamando un cambio de habitación porque no le gusta a su mujer. No lo entiendo, pero bueno. Bueno, ya sabes que el cliente siempre tiene la razón. Así que llama a Rebeca para que prepare otra individual con mejores pistas. Vale, perfecto. Vale, adiós. ¿Qué ha dicho? Que en cuanto te puedas tú, llames a Rebeca, por fin. Vale, pues ahora ya me voy a terminar de reservar esto. Vale. Uf, ya están aquí otra vez las pesadas esas. De verdad, no las soporto. Mira, vamos. Son unas niñas fijas, llevan aquí dos pies y espero que se vayan. De verdad. ¡Ay! ¡Qué súper paseo, ¿no? ¡Sí, tía! Tenemos que volver a la tienda que hemos visto antes, ¿eh? Sí, yo he visto un cinturón que me quiero comprar. ¿Pero qué dices, tía? ¡Si era horrible! ¡Era muchísimo mejor esos tacones! Anda, calla, tía. Las dos cosas eran bonitas. Sí, sí, lo que tú digas. Bueno, tengo unas ganas de saber qué comeremos hoy. Pues sí, porque la comida de ayer no es que estuviera para lucirse. Y que lo digas, tía. ¿Quién es el notas ese? ¡Oh! No lo sé. Pero... da miedo. Y... qué mal biche. Anda, que la gente cae por aquí. Por Dios. ¿Y qué os parece aquel de allí? Uy. Yo creo que es el segurata. Deberíamos acercarnos si queremos que nuestro plan fluya. Sí, ya sí. Ves. Eso nos puede facilitar muchas cosas. Venga, Inés. ¿Tú quieres la mandigona? Eso. ¿Yo? ¿Tú? Uh-huh. Sí. ¿Otra vez tengo yo que hacer de cebo? Sí, tía. Sí, tía. Eso te pasa porque eres roja. Venga, corre, ataca. Venga. Chao. Adiós. Nos vemos en la habitación. ¡Hola! Hola, señorita. ¿Qué tal? Bien, ¿a ti? ¿Puedo ayudarte en algo? Ay, es que he pasado por aquí y tal, y te he dicho tan guapo, tan interesante. Y digo, bueno, voy a acercarme. Por aquí tampoco suelen pasar las chicas tan lindas y tan simpáticas. A veces parezco una estatua, porque es que la gente pasa, no sé lo que es. Ay, pues entonces será que me encanta el arte. ¿Puedo ayudarte entonces con algo? Bueno, pensándolo bien... a lo mejor estaría bien que nos conociésemos, no sé, quedar, tomar algo. Pues yo termino mi turno a las 6, si quiere quedamos a esa hora y vemos a ver qué plan. Claro, perfecto. Pues nos vemos luego. ¡Nos vemos luego! ¡Hasta luego! Oye, ¿somos un plan de Fabio? ¿Los bailarines de temporada? Sí. ¿Están súper bien, verdad? Pues yo no los he visto, ¿eh? Yo los quiero ver. Pues sabes que hicieron una coreo con un cover nuestro. ¿De verdad? Pues, oye, ¿y si le decimos que grabamos? ¿Cómo sacamos? Bueno, hola. Perdona, soy Blanca y Fabio, ¿verdad? ¿Os importa? Sí. Claro, y perdona que nos hayamos dicho nada antes. Sabemos de sobras quiénes sois, Blanca, pero es que a ella a mí nos gusta ser discreto y no queríamos molestarlo. Es que estaréis hartas de que os digan cosas. No, pero yo no. No te preocupes, al revés. Nos encantan vuestras canciones. Hemos hecho muchísimos bailes con muchas cosas. Pues estamos aquí porque sabemos que soy bailarina de contemporáneo, nos encanta cómo bailar. Y pues para pediros que si queréis grabar el vídeo con nosotros. ¿Sí? Si queréis. Qué guay, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ahí tenemos una pianista. Y estamos aquí por una gala, de hecho. O sea, si queréis, os podemos invitar. Es verdad, porque han soltado las invitaciones de la maravillosa que... Sí, es verdad. Y hacemos bail y si queréis, pues, a vosotros, que más allá, vamos a ver. Vale.
Ah, pues sí, perfecto. Claro. Buenas. Hola. Te queríamos pedir un favor si no te importa. Nada, lo que sea. ¿Puedes tocar la canción que nosotros cantamos? Perfecto. ¿Cuál quieres tocar? ¿Una hora? Sí. Sí, pero que tenga un toque, tú sabes, especial. Ya sé. ¿Cri? ¿Qué? Eso está hecho. ¿Alguien se apunta? Sí, va a ver. Dios mío.
¡Qué asco, de verdad, eh! Esto ya era lo último que me faltaba. Unos calzoncillos usados. De verdad, eh. Pero bueno, son Calvin Klein. Hecho para mi marido. Vamos a ver por aquí, a ver qué más. Esto no la elegía. Encima me traigo lo que no es, madre mía. Madre mía, de verdad, eh. Si esto ya voy a poner así, yo no hago nada. Yo me quiero comer ya mi bocadillo. Mira, esto ya sí que no, ¿eh? Un condón usado. De verdad, ¿eh? Que guarra la gente, y yo. Es que de verdad. Yo. Me voy a quedar. No voy a opinar. No voy a opinar porque no. Un poquito de ambientador, que aquí han dejado un olorcillo que vamos. Que aquí huele aquí a choto. Escucha, Boris. ¿Qué escucha, qué? La canción que está sonando, la de nuestra primera cita. Ah, sí. Sabes que fue uno de los mejores días de mi vida, ¿no? Anda, que tampoco fue para tanto. Pero a ver, no será la mejor cita, ni el mejor plan. Pero fue especial, ¿no? Yo lo recuerdo así. Que sí, tonto. Tanto tiempo que no estábamos así de bien. Está guapísima. Y también está guapísima. Por cierto, ahora que lo pienso, la segunda cita, eso sí que fue un desastre. Hombre, en ese caso te dejo que digas eso, la Hombre, verdad. Hombre, por Dios, es que apareció tu madre. Bueno, ya, a ver, el plan salió mal. Pero bueno, pobrecilla, ¿no? A ver, pobrecilla, pero... ¿Pero? A ver, que yo a tu madre la quiero muchísimo. Pero es que ese día se pasó de pesar, ¿eh? Bueno, vale, ya. Por lo demás, todo perfecto, ¿no? ¿Y esa cara? Hombre, aparte esto es una hora y media tarde, ¿sabes? Bueno, pero es que tiene su explicación. Fue porque mi madre... ¿Otra vez tu madre? Bueno, vale, perdón. La verdad es que hacer cita no es lo mío. Hay que me perdonar, ¿no? Uy, hola. ¿Qué pasa, criaturita? ¿Qué estoy bebiendo? Un coche. Ah, ok. Tropical, ¿pero qué haces? Mira, capullo. Pero, a ver. ¿Para los huevos o qué? Fabio. No, Fabio no. Le habían dado hostia. No, llámale. Sí. Para, ¿no? Hola, buenas, mira, es que aquí hay un mongolo que no para de dar por culo, ¿vale? Para ver si me entra a algo. No se preocupa, ahora mismo voy a la bici. Ya. Venga, casa, ven. Dime. Dani. Dime. Te necesitan en el piano, porfa, ve para allá. Venga, voy para allá. Muy buena. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Sí, mira, que este hombre, este caballero, no para aquí de molestar. Ya. Acompaña, caballero, por favor. Estate quieto, tío. Que no meto de. Mira para allá, cuidado. ¡Ah, carachoa! ¿Ese no fue el que se acercó a ti el otro día? Fabio, no empieces, ¿eh? No, yo no empiezo. Lo que pasa es que ya estamos otra vez con la misma historia. Fabio, o paras o me voy. Vale, no te preocupes. De verdad, no me puedo creer que nos hayas pasado la entrevista, ¿eh? Pero como has dicho, Jordi, es que llevo los labios que parece que me he puesto 3 litros de voto. ¿Habéis visto mis zapatos? El desastre de pelos llevo. Oye, ¿me podéis mirar una cosa mientras termino, porfa? ¿El qué? ¿Puedes mirar que este reloj en la visita? Que como lo pierda me muero, que es mi ¿Otra vez? Que sí, pesada. Llevas todo el rato hablando del reloj. ¡Quinta vez en la pintura! Pues mira, esa. Aquí está. Mira. Cógelo, por favor. Chicas, ¿todo bien? La limusina está ya esperando en la puerta desde hace 10 minutos. Sí, ya bajamos, no te preocupes. Ok, no tardéis, please. No. ¿Quién era? ¿El manager?
Que la limusina ya no va. No, si es que te lo he dicho, que nos tenemos que ir ya. Es que nos vamos a ir esta noche un desastre. ¡Termina ya, petarda! ¡Por Dios! Llama a la recepción y di que limpies la habitación. Tú tienes la boca bien, vamos. No, la tengo bien. ¡Decídate bien! ¡Quita! Ahora me cogen el teléfono. Anda, mira, mira. ¿Hotel Psique? ¿En qué puedo ayudarte? Mira, que soy una de las integrantes de las Venus, que nos tenemos que ir ya, tenemos mucha prisa y lo hemos dejado todo hecho un desastre. Claro, cómo no. En cuanto cuelgue, doy el aviso. Vale, muchísimas gracias. ¡Pídele perdón! Ah, sí, perdón por el desorden. Sin problema. ¿Contenta? Sí. Venga, vámonos, vámonos, que no llega, vámonos. Me dobla hasta el tobillo viniendo para acá, vamos. Qué asco ya, de verdad, te lo juro, que yo no puedo más, me voy a ir de aquí, del hotel este. Que encima para lo que me pagan... Tengo que recoger esto primero. Encima. Encima lo tengo que recoger yo todo. Madre mía. Qué gente más guarra, vamos. Y mira que son famosas. Al armario lo voy a meter todo. Ahí escondido. Voy a esconder todo ahí. Ahí. Esto para adentro. Que se va. Qué chulo, ¿no? Esto. Ahora lo veo mejor. Que me ha gustado. Ahora me lo voy a probar. Ya que estamos. Ahí, todo metido. Qué chulo. Me encanta, vamos, la farda esta, qué bonita. Esta para mí, Samara. Le tiene que quedar de bien. Y además que es de su talla, sin anchita. Que la pobre está un poquito. Y este camisón, me encanta. Para que me lo vea mi marido. Le voy a echar una foto, para que me lo vea. Me hace una foto aquí en este espejo. Y ahora se la mando. ¡Uy! Estas son como las de mi Joshua. Pero estas son verdaderas, seguro. Las de él son un poquito falsitas. Las voy a guardar también en el ropero. Váyase que se den cuenta de que lo he tocado. Bueno, vamos a seguir limpiando un poquito esto, que me quiero ir ya a comerme el bocadillo. ¿Quién es ahora? ¡Diga! ¡Omar! ¿Qué quieres, yo soy hijo? ¿Pero te he dicho que no me llames más, que estoy trabajando? ¡Omar, que es importante! ¿Qué quieres, hijo? ¿Que entre ti y tu hermana la semana me tenéis harta ya? Que necesito 5 euros. ¡Pasa la pide al papa, que yo estoy trabajando! ¡Parme con tu padre! ¡Rebeca! ¿Qué quieres ahora, niño? ¡Joé! Escucha, que soy el Joshua, que me ha pedido otra vez los 5 euros ese para la excursión del teatro raro de la villa. ¡Pódaselo ya! ¡Es que se me lleve a tomar por culo! ¿Para qué me llama a mí? ¿Pero no estás tú? ¿Cojo el dinero de las propinas del bar o qué? ¡Sí! ¡Cógelo de ahí, de las propinas del bar! Que escúchame, niño. Estoy aquí en el hotel, vamos, limpiando la habitación de las locas estas que han venido nuevas, de los pelos de colores. Escúchame, tienen aquí de todo, una farda, un camisón, una Jordan, chulísimo todo. Y encima tienen aquí, vamos, un reloj que estoy viendo aquí ahora mismo, chulísimo. Así, plateadito, como los que a ti te gustan, que a ti te gustan mucho los relojes. Oh, no vea, ¿no? Pero escucha, sí. Pero escúchame, válgame el señor, no lo irás a robar, ¿no, hija? ¿Cómo lo voy a robar, hijo? Que yo soy gitana, pero soy honrada. Ay, hija, relájate, que era broma. Que no lo robo, hijo, de verdad, que, hijo. Vale. ¿Yo he robado algo alguna vez? Vale, un beso, gorda, que me voy. Venga, un beso, gordo. Adiós, hijo. Adiós. Adiós, mi arma. Me voy ya. ¿Qué escondes ahí?
Nada, son solo papeles. Venga, va, a estas alturas con secreto. Bueno, vale. Son unos poemas que escribí hace tiempo, pero no es otra cosa. No sabía que habías vuelto a escribir. Bueno, vale, son... Llevaba mucho tiempo sin escribir, pero creo que no he perdido el toque, bueno. ¿Y de qué van? Tratan de amor, de pasión, de no dejar ir. Bueno, ¿me leerías alguno? Bueno, vale. Lucho conmigo mismo todos los días. Intento sonreír para parecer feliz. Tengo una máscara que no me deja vivir. Intento quitarla, pero está pegada a mí. Mi alma sale de mi cuerpo para huir. Ella tiene miedo, ya sabe lo que he sufrido. Intenta escapar de la tormenta que hay dentro de mí, pero no hay salida y se queda ahí. No descansa, solo intenta sobrevivir. ¿Es verdad que no has perdido tu estilo? ¿Eso es lo que piensas de mí? Pues no lo sé, estoy confundido. ¿No crees que lo mejor es dejarme ir y acabar con este movimiento? Este bucle, como tú lo llamas, es lo mejor que me ha pasado en la vida. No quiero perderte nunca. Guay, ya te soy la harta del acento de pija, ¿eh? Literal. Como me escuché mi padre, que me desayuné la banda. A mí no me hace falta, no ve que sea la menos bruta de todas vosotras. Sí, vaya papelón te estás montando, Gala. O sea, eso es envidia, tía. Pedazo cumplida hemos hecho, ¿eh o no? ¡Ay, qué chula! ¡Está chulo, eh! ¡Me encanta! ¡Tú me lo puedes prestar! ¡Bueno! ¡Pasa! ¿Quedar con el seguro tal más libre ese? Pues no hay tema, no hay tema. A ver, que sí. Y de momento hemos quedado a las 6. Pues no te relajes tanto, que ya mismo es la gala y tenemos que tenerlo todo preparado. Eso, Inés. Ronea, como tú sabes. A ver, que yo voy a ronear, pero que yo no sé cómo le... Es que no sé cómo le entro yo a ese hombre. ¿Roneando? Y ya está. Porque es que yo todavía estoy pensando qué voy a hacer. Y seguro que cae, que ya me lo estoy imaginando. El y tú ahí. ¡Ay! ¡Ay, mía, por Dios, cállate! ¡Qué fatiga! Pero si ese tío no me llega ni a las horas de mi Jimichu. Bueno, bueno, escuchadme. Me he dado una vuelta por cada pasillo y he descubierto que la habitación de la papa gesta es punto muerto para la cámara. ¿Sabemos ya el número de la habitación de la Venus? Sí, está en la sexta planta, la suite 608. ¡Mierda! Nos corresponde a nosotros la versión fija. Bueno, ella, no os relajéis, ¿vale? Porque nos hemos gastado aquí todos los ahorros y esto tiene que salir bien. Sí, tía. Por cierto, esa habitación es diferente a la nuestra, vi cuando la chica salía de la suya. Pero no te habrás dejado ver, ¿no, chiqui? Tranquila, que nadie ha visto. Eso. Por cierto, mira, voy a echar móviles que os he mandado los mapas de todos los hotel para que no haya errores ni despiste. Vale, lo miramos, eso, vale. Bueno, pues buen trabajo, Gala. Eso. Gracias, perfecto. Ahora, todo el mundo estudiarse bien el plan, mirárselo tranquilito, que todo tiene que salir perfecto. Eso. Que no puede pasar lo de la última vez, ¿vale o no, Vicky? Tranquila, esta vez no la cago. Por cierto, ¿cómo vamos a entrar en la habitación? Tía, en todos los hoteles hay una tarjeta que sirve para abrir todas las habitaciones. Es verdad, la suele tener el servicio de limpieza, la recepcionista o el de seguridad. ¿Ha puesto tu misión especial, Inés? ¿Quitar la tarjeta de seguridad? Que sí, que yo le quito la tarjeta. Está tocado. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy.
Escuchar ahora, vamos. Aquí ya le disipaba el uniforme. Ya con haber dicho. ¿Qué pasa? ¡Hombre! Oh. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí. Invitado. ¡Uy! Ahí vamos. ¿Y qué tal? ¿Qué has hecho hoy? Pues hoy, ahora con el día este de la cantante, tenemos un viaje de trabajo. Y ahora estoy haciendo también de botones y eso. Pero así en especial, invitado, ¿no? Está todo raro, ello de que está aquí, ha salido aquí. Pero vaya, que poquita cosa. ¿Y esto qué es? ¿Todo aquí ligoteando ahora? ¡Madre mía! Verá la Valeria como lo vea. Yo creo que voy a llamar a la directora porque es que vale. Llámala. Patricia, esto no es normal. Llámala a lo que tú veas. Yo no te voy a decir nada. ¡Madre mía! ¿Yasmín? Dime, Valeria. Que mira, está ocurriendo algo que no se puede pasar en el hotel. Dime, ¿a qué te refieres? Pues a que Dani, el vigilante de seguridad, ha quedado con una de las huéspedes. Ahora mismo lo llamo. Gracias por avisar. Nada, nada. Madre mía, la que se va a liar aquí. Verá tú el broncón que se va a llevar. Bueno, ¿y tú en tu trabajo qué sueles hacer? Pues vigilo las cámaras, me ocupo de las llaves, si alguien está haciendo el gilipollas, no sabe si lo tengo que echar. Vaya, así que todo el mundo se ve. Qué bien. Y bueno, ¿tus compañeros qué tal? Pues bien, bien. O sea, hay un montón, pues los de gigante, pero hacia los que mejor conozco, las dos recepcionistas, que son muy marujas, pero son muy buena gente. Después a Rebeca, que es la limpiadora, que te harta de reír con ella. Eso, eso. O sea, también la gente. Buena gente. Antonio, que está en muy buena gente. Pero ya está, o sea, hay más. Lo que pasa es que los que mejor conozco son esos. Pues qué bien. Me lo podría presentar algún día. Se parece buena gente. Madre mía, yo no te quiero conocer, hija. ¿Dónde estaba? Hace media hora que no te veo. Despejándome. ¿Y eso? La calle Blanca, que lo quería saber. Fabio, ¿me puedes explicar qué te pasa? Nada. ¿Ya estamos con el nada? Pues, ¿puedes decir algo ya de una vez? Pues mira, Blanca, que estoy decepcionado contigo. ¿Decepcionado conmigo? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿Qué has hecho ahora? Pues cada vez que te tiras cuenta te veo como un tío diferente, Blanca. No me puedo creer que esto me esté pasando a mí. ¿Ya estás otra vez con los putos celos de qué tío me hablas ahora? Pues no sé quién es el tío ese del café bar, de la recepción. Pues un cliente más en el hotel, como nosotros, ¿no? Venga, Blanca, que nos conocemos, que nos conocemos. Que no lo conozco de nada, Fabio, que no lo conozco de nada. Pero que si me hablas, ¿qué hago? ¿Lo ignoro? Pues sí. Pues que no lo voy a hacer. Yo no soy así. Además, se le ve buena persona y las veces que se ha acercado a mí ha sido muy amable. Ah, ¿en serio me estás diciendo que encima te ha gustado que sea amable contigo? Mira, tío, yo estoy flipando. Es que estoy flipando. Es que no me puedo creer que seas un estúpido con los putos celos. Es que no me lo puedo creer cuando yo nunca te he dado motivos para que lo seas, ¿sabes? No me chilles, Blanca. Mira, que me tienes harto ya. ¡Harto me tienes tú a mí con tus historias! Mira, ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Que te odio. ¿En serio? Sí. Te odio yo a ti, Blanca. Feel alive.
walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind, always in my space. But I know someday I'll make it. I don't feel, even if it takes all night. Oh, hundred years, need a place to hide. But I can't find one that wanna feel the love outside. Skin a bone. Hello, welcome home. Oh, Rebeca, nena. Dime, hija. Nina, que estamos aquí esperando a ti, ¿tú? ¿Dónde estás? Pues no te dije ayer que no iba a ir, que no estaba trabajando, que no podía.
Pero ¿cómo no va a poder? Si son ya las dos, ya tiene que salir del trabajo, ¿no? ¿Qué dice? Que salgo a las 6 y después me voy a ir para el siroco, no me voy a ir a tomarme una cerveza. ¿Entonces no te va a venir? ¿Qué habla? ¿Cómo me voy a ir? ¿Anda? Pues haberme avisado, anda, que he avisado ahora a todo el mundo para nada. Las tengo aquí todas reunidas esperándote. ¿Puedo venirse después al siroco? Oye, nena, ¿ha visto? ¿Nos pedimos una cachimbita o algo? Nena, corre, que si va cerca ya mismo y no puede hablar acerca de... ¿Has visto lo que ha subido el Moisés al Facebook? ¿Que está con otra que se ha ido? Que le ha puesto los cuernos, ¿no? Eso lo sabía yo. ¿Le ha puesto los cuernos a la María Dolores? Temea, vamos. Era un poco fea, la verdad, pero bueno. No pasa nada. Nena, te dejo que te voy a entretener y te van a decir algo. Sí, sí, además yo me tengo que meter ya para trabajar. Venga, adiós, Rebe. Adiós, nena. Con todos ustedes, venidos directamente de los Estados Unidos, las Venus. Fight so dirty, but your love so sweet. Talk so pretty, but your heart got tea. Late night, devil, put your hands on me. Never, 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 ever let go. In my bed. Don't know if you love me or you want me dead. Push me away, beg me to stay, yeah. Call me in the morning to apologize. Every little lie gives me put in my life. Something by the way you look into my eyes. Don't know if I'm gonna make it out alive. Fight so dirty, but your love so sweet. Talk so pretty, but your heart got deep. Late night, devil, put your hands on me. Never, never, never. ¿Sabes lo que le ha dicho? Pues vamos, espero que ella le haya hecho una buena bronca, porque es lo único que se merece. Hombre, no me extraña que me digas eso después de cómo te lo está haciendo pasar. Hombre, es que más le vale. Se enamora antes de la huésped esa, la pijita esa que ha visto dos veces, que de su propia compañera. Pero Valeria, te voy a decir una cosa. Debes de pasar página, ¿eh? No merece la pena que te sigas viviendo por él. Yo, de verdad, que lo único que espero es que todo esto pase pronto. Y va a pasar, tú no te preocupes. ¿Qué hacemos?
deserve. Well, baby, I put on a show kind of girl. Don't let the back seat, gotta be first. I'm like the ringleader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot. Then I put on a show. ¿Pasa mi hermana? Hola. Muchas gracias por cambiarme la habitación, la verdad. De nada, nada. La churri se me enfada. Mira, perdona, venimos a poner una reclamación. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque hemos dicho que nos recojan la habitación y está hecha un desastre y encima nos faltan un montón de cosas. Pero ¿cómo va a estar hecha un desastre si Rebeca fue la de la limpieza? La habitación limpieza está súper desordenada. Es que faltan cosas, eso es lo que esto es imposible, vamos a llamar a la directora. ¿Puedo darme un segundo y llamo a la directora, vale? Yasmín. ¿Qué pasa? ¿Puedes venir a recepción, por favor? Te necesitamos. ¿Qué ha pasado? Pues que dicen que la habitación está desordenada y que le faltan cosas. Y como que le han robado. ¿Cómo de 5 estrellas pasan estas cosas? ¿Y a nosotros? Relajarse. No me relajo, que nos faltan las cosas. Por favor, puedes avisar a Dani porque sí. Es que no. De verdad.
Dani, dime. ¿Puedes venir un momento al hall que te necesitamos? Sí, voy para allá. Ha ocurrido un incidente con las menos. Pues sí, un incidente. Porque esto no pasa en mi hotel. Te lo digo yo, no pasa. Pues acaba de pasar. Pues no es mi culpa. Que sí, pues. Vale, Rebeca. Ay, dime, nena. ¿Tú no fuiste a limpiar la habitación de esta muchacha? Pues claro que he ido. Pues está en esa. Pues yo te la he dicho. Pues peor, ¿cómo lo dejamos? Además, encima nos faltan cosas. A ver quién ha sido. No sé por qué, pero he vuelto a caer. Lo sabía. Es que lo sabía. ¿Cómo que lo sabía? Ricardo, son muchos años ya. Te conozco mejor que a mí. ¿Qué te crees, que el brote que te acaba de dar es el acto de magia? ¿Y por qué no me has dicho nada? ¿Acaso no te importo? Ni se te ocurra echarme a mí la culpa de tus malas decisiones. Yo te lo intenté advertir muchas veces. Que un día empiezas con tus amigos y ya no puedes salir del típico bucle de drogas, alcohol. Lo siento. Yo lo he intentado y tú lo sabes. Pero la pena que siento por dentro hace que vuelva a hacer este tipo de cosas, como consumir. Perdóname. No le eches la culpa a la pena. A mí ya no me sirve la excusa de siempre. Otra vez te lo tengo que decir. Lo siento. Lo he intentado. Pero esa noche se me fue todo de las manos. ¿Qué se te fue de las manos exactamente? ¿El volante o todo lo que te metiste? Todo. No era consciente de lo que me podía pasar. Lo típico que pasa en las películas, ¿no? Pero esa noche me pasó a mí. Lo típico que pasa en las películas. En las películas no se tienen antecedentes de esquizofrenia. Tú sí. Ojalá te hubiera podido sacar de aquel accidente. Ojalá me hubiera pasado a mí. Si pudiera volver atrás en el tiempo. No te preocupes por mí. Yo te perdoné hace mucho tiempo. Lo que me pasó a mí ya no se puede solucionar. Pero a lo tuyo... A lo tuyo sí se le puede poner remedio. ¿No crees que es momento de tomarse en serio el tratamiento y poder vivir en paz? Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver qué tal va todo. Creo que hace 3 semanas que nos vemos, ¿no? Así es. Bueno, ¿y en este tiempo? ¿Has notado mejoría con el tratamiento que te puse? ¿Qué tal lo llevas? Bueno, yo... Vamos, díselo. Ya voy. Ya voy. Pues la verdad es que... No me la estoy tomando. ¿No te estás tomando el tratamiento? No. Bueno. Ricardo, es que yo necesito que no me mientas. Soy tu psiquiatra y necesito que me digas la verdad. Estoy aquí para ayudarte. ¿Y más importante? Sí, sí. No, si yo a ti no te miento. Yo sé que tú lo haces por mí
Bueno, por mi bienestar, básicamente. Pero es que no he podido tomarme la medicación, entiéndeme. Eso es una cuestión de voluntad. Atiende a tu voluntad, atiende a tus ganas de mejorar. ¿De acuerdo? Por lo que veo y por lo que te estoy escuchando, sigues teniendo alucinaciones, ¿verdad? Sí. Te veo, si no recuerdo mal, hablando con Esther, ¿verdad? No, no miento. Ya. Y cuéntame, a ver si podemos analizar un poco. Estos días, así, esta semana, ¿cuáles han sido esas alucinaciones que has tenido? Cuéntame un poco. Pues, ¿por dónde empiezo? Pues la verdad es que he estado en un hotel de lujo, aquí en mi cabeza. ¿Un hotel de lujo? Sí, como si fuera un sueño. Y había una pareja que no se soportaba el uno al otro. Bueno, pues yo me metí en medio. Eso de la pareja puede tener relación con tus conflictos sentimentales, ¿no? No, no estoy seguro. También había un grupo de cantantes famosas. ¿Cantantes famosas? Las Venus o algo ahí. El nombre es feo. Las Venus. Bueno, eso será... ¿A ti te gusta la música? Sí, bueno. Y bueno, pues... Había un grupo de pijas, bueno, cada día eran diferentes. Y cogieron y le robaron a las pobres cantantes y le echaron la culpa a la limpiadora, ¿viste? Bueno, o sea que aquí ha habido un poquito de todo en tu cabeza, por lo que veo, ¿eh? Después, ¿y en esas alucinaciones estaba también Esther? ¿En ese hotel? ¿Por allí también andaba Esther? Sí, ¿para qué te voy a mentir? Que no puedo olvidarla. No quiero que se vaya. Vamos a ver, Ricardo. Es que todo lo que tú ves es fruto de tu imaginación. O sea, realmente eso no es la realidad. Tienes que afrontar que esa es una alucinación que no va a mejorar a no ser que te tomes la medicación. Así que, por favor, tómate en serio el tratamiento. Recibe la ayuda que te estamos ofreciendo y tómatelo en serio. Te sugiero que lo tomes y te despidas de ella. Lo único que se puede hacer con un sentimiento doloroso es aceptarlo, dejar que duela. Esas manchas negras nos marcan de por vida. Son cosas que ya han pasado, que están ahí y que nos van a acompañar para siempre. Pero a pesar de ello, nos pueden superar. Tenemos que encontrar la forma de luchar con nuestros demonios internos, de acallar sus voces, que nuestra cabeza no nos juegue malas pasadas. A veces es necesario pedir ayuda, superar nuestro propio orgullo y acudir a nuestra persona de confianza, o incluso a un profesional. Hay veces en las que es necesario abrirse en canal, caerse para volverse a levantar y decir que esta es la última vez que me tropiezo con la misma piedra. Las personas necesitamos de los demás para sanar, pero es importante saber que solo estamos nosotros. Ricardo intentó evadir la pena a base de alcohol y pastillas, pero de esa forma era imposible sanar. Estaba condenado a vivir en un bucle de dolor y adicción. En su caso, el impacto por mi pérdida le hizo crear mundos imaginarios, donde no existía la pena, donde perseguía una fantasía efímera e imposible. Tras mucho esfuerzo, comprendió que necesitaba ayuda. Finalmente, aprendí a vivir con ello y superó mi pérdida.